Y que lo que mi gente, sean bienvenidos a un nuevo videito de GTA Roleplay. Y como pueden ver aquí, gente, esta camioneta yo sé que ustedes quizás la han visto antes. Y es que esta camioneta es de mi amigo el Cerdito RP. Y se la pedí prestada porque se viene un evento súper importante de arrancones en la ciudad. Pero antes que todo yo quisiera probarla con un amigo mío, ya que realmente necesito saber de que esta camioneta da la talla para esa competencia que se viene, gente. Incluso esta camioneta, el Cerdito se la robó de una isla en el desierto. Una cosa de locos, no sé si vieron el video de él, pero eso fue de locos. Como pueden ver, esto es un proyecto súper alterado, miren eso, gente. Miren esa belleza, bro. Eso tiene un motor ahí, durísimo, mi hermano. Una 5 patadas a otro nivel. Entonces, quiero probarla a fondo el día de hoy y ver qué tal, gente, ver si da la talla para esa competencia que se viene, ya que vienen muchos corredores de diferentes partes del mundo, porque va a haber mucho dinero en juego, miren que se lo digo. Y ahí, déjenme saber en los comentarios, después que yo pruebe esta camioneta, o no sé qué es esto, yo no sé si es una camioneta, es un carro, esto es un proyecto, vamos a dejarlo ahí en proyecto, en verdad, porque realmente esto está como un poco raro, pero no sé qué es. Pero bueno, el proyectico, gente, del Cerdito, lo vamos a probar y ver qué tal. Y déjenme saber en los comentarios, así a simple vista, qué les parece, o sea, les gusta, del 1 al 10, califíquenlo ahí en los comentarios. Y bueno, yo voy a llamar para esto a mi amigo Jimmy, para que me ayude a probar esta cosita el día de hoy y ver qué tal está la velocidad de este proyecto, gente. Este es un proyecto de 3500 HP. Ya ustedes saben, una locura, gente. Vamos a llamar a Jimmy entonces, a ver que está el loco. Vamos a llamarlo por cámara, a ver. Vamos a llamarlo por camarita, a ver qué me dice mi hermanito Jimmy, gente. Gracias por el apoyo que me han dado últimamente en los videos, ¿sabes? ¿Qué lo que es, mi Jimmy? ¿Qué lo que es, Julieta? Guaguaguá, que lo que intoqui. Todo tranquilo, ven acá, papá está atracando, ¿eh? Hija máscara, quítese eso, compay. No, 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 estamos chile, tú sabes, en la avenida. Dime, a ver, ¿en qué tú estás? No, estoy esperando aquí una tipa que está aquí en el hotel, tú sabes, la vine a traer aquí, de la luz. ¡Ey, ey! Dije que la fuiste a llevar, dije que, ey, tú estás raro. Claro, ¿cómo que raro, Julito? Pero, tú estás raro. Oye, no, no, no me cambie el tema, yo te estaba llamando porque necesito un favor tuyo. ¿Tú no tienes un carrito por ahí, un vehículo, no sé, algo, para probar un proyecto que tengo aquí? Que se viene un evento súper importante, entonces quiero probar este vehículo a fondo, tú sabes. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Probarlo rápido, rápido, de una vez? ¿Cómo así, cómo así? No, porque tengo algo aquí, mira, a ver, tengo algo aquí, no sé si tú lo llegas a ver. No, no lo veo, no lo veo, enséñamelo ahí, enséñamelo ahí. Espérate, espérate, dámelo. Mira, tengo algo aquí, ¿tú me entiendes? Que está como chocado, ¿y qué fue? No, 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 es un peladito, tranquilo. Es un carro de la tipa que yo la vine a traer, tú sabes, ando con ella. ¡Qué bolsazo! Pero, si tú me dices que algo rápido... No, no, pero ven en ese, que ese se ve que tiene pila de potencia, me gustaría probarlo con ese, ven con ese. Yo estoy aquí en la avenida 13, ¿oí? Pero, ¿tú crees que en media hora hagamos eso? Porque ella vino aquí a unos negocios, aquí al edificio que está ahí atrás de mí, tú sabes, el hotel ahí. Deja, ey, deja a ti para votar, eso lo hacemos nosotros en 15 minutos, ya tenemos esa prueba perfecta, hacemos esa carrera, ven. Dale para acá. Tú sabes que tengo que hacer eso rápido porque tú sabes que hay que tener los chavos, esa tipo, una gerente general. Tú sabes que está frío, Julito. No, no te preocupes, dale para acá, que eso va a ser breve. Te voy a dar algo cuando gane esa competencia que se viene. Te voy a dar aunque sea un 1% de lo que me gane. No, 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 no le pare, no le pare. Está todo, voy para allá. Tú sabes que tú es mío, Julito, ¿qué pasa? Dale, dale, está bien, estoy aquí en la avenida 13, pero no siempre donde nos paramos, sino donde nos parábamos antes, ¿te acuerdas? Como un pequeño que hay como un regalo de tierra, como un desierto ahí. Ah. Tú estás allá arriba, entonces. No, 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 no allá arriba. Yo estoy en la avenida del otro lado, ¿me entiendes? Tú sabes que la avenida se divide por dos lados. Ah, pues dale, yo le llego, tranquilo, yo le llego. Ok, 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 dale, dale, dale. Está bien, te voy para aquí. Bueno, gente, ya quedamos con Jimmy ahí para probar este proyectico más a fondo. Realmente espero que dé la talla, bro, porque está demasiado lindo. El Celito me lo prestó porque yo lo he ayudado bastante. Ustedes saben que el Celito siempre sigue metiendo en problemas y todo eso. Entonces, yo le pedí ese favor que me prestara este proyectico para yo correr en ese evento que se viene. Porque realmente ahora mismo me está yendo muy mal y necesito dinero, gente. Necesito dinero para volver a ser lo que yo era, el rey de las calles de esta ciudad, hermano. Quiero comprarme un carro desde cero y modificarlo, llevarlo al mejor mecánico. Pero para eso necesito dinero. Así que déjenme saber en los comentarios qué vehículo ustedes creen que yo debería comprarme. Un vehículo que yo nunca he comprado ni que nunca he tenido, gente. Así que ya ustedes saben, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Yo voy a esperar a Jimmy aquí a ver qué es lo que dice el Jimmy, bro. ¿Tú sabes?
lo voy a parar aquí tranquilito, como el que no quiere la cosa. Yo incluso, gente, tenía mucho que no me paraba aquí, ya que uno siempre se paraba, era más para allá en la avenida 13, no sé, 14. Pero hoy decidí pararme aquí, tú sabes, tranquilito, porque esto me recuerda aquí a los viejos tiempos, cuando yo hacía carrera con Abel JR, con el primo, tú sabes, nos paramos aquí a relajar un poquito, ¿me entiendes? Entonces, esa es la vuelta, gente, esa es la vuelta, vamos a ver qué es lo que entonces. Ah, pero te llegó el loco ya. Huevo, ¿qué es lo que? Ey, pero es un... ¿Y qué mal que ese carro, loco? Ay, mi madre. Déjame ver, Jolito. Ah, pero es un Ford, un Ferrari, ¿qué es esa vaina? Un Ferrari, ¿qué pasa, Jolito? Es un Ferrari. Diantre, pero ese carro está del kilo, manito. Eso está picante, chique, eso ahí, loco. Cuando ella se vaya, loco, ella se va para los países, voy si me lo deja a mí, tú sabes. Venga a ver el proyecto mío. Dale a luz, ¿qué fue lo que traíste? Manga este proyecto. Mira eso, muchacho, el terao, el cielo. El huesazo. Tú siempre vienes con vainas así rarísimas, loco. Mira ese mofle que tiene esa vaina, loco. ¿Y dónde tú conseguiste eso? Eso me lo prestó mi amigo el cerdito. 3500 HP tiene eso, muchacho. ¿Cuánto? 3500 HP, compadre, tiene eso. Coño, ¿y tú vas a probar eso de que en esta calle, loco? Con 3000. ¿Tú esos HP aquí en esta calle? Claro que lo voy a probar. Yo no soy el mejor piloto de esta ciudad. Tú estás claro, bro, que te he ganado como 15 veces a ti. Ya, yo soy el mejor piloto. No hay uno como yo en esta ciudad todavía. Todavía no ha llegado el que me gane a mí. Pero el mejor piloto, loco, pero eso es demasiado power, loco. Tú no aguantas eso. No te preocupes, muchacho. Eso sí, te voy a dejar el tratamiento. Por si me mato por ahí, tú lo repartas a la familia mía. Está todo. Yo me quedo con el carro entonces. No, pero vamos a darle, que estamos hablando como mucho. Vamos a darle. Oye, lo que vamos a hacer entonces. Le vamos a dar la vuelta a la ciudad y nos vamos a parar. Mani, nos vamos a parar en el puente. No, vamos a seguir de puente a puente, ¿oíste? Ah, ok. La vuelta por arriba, la rotonda a la ciudad, bajamos, puente, ya tú sabes. Hasta el final. Y atesa duro. Métele power a ese, no frene nunca, ¿oíste? Dale, hasta el final del puente del muelle, entonces. Ajá, exacto, hasta el final del puente del muelle, hasta allá, ahí no frenamos y tengo un par de cosas que decirte, ¿oíste? Pero, ¿tú crees que ese motor aguante? Porque se atreve a fundirse ese motor así, tú dale esa vuelta tan chacho, grande. Chacho, pero tú estás loco, eso está hecho para correr, compay, no me subestimes. Ah, pues está todo, vamos, dale. Tú estás en la radio, en la radio ya. Vamos a darle entonces. Hay bobo, gente. Hay problema. ¿Estás ready, Jimmy? ¿Estás ready? Estamos ready. ¿Tú estás loco? Vamos a darle la cuenta de te arrancamos entonces. El hueso. Mira cómo sopletea, Jimmy. Ahí mismo, madre. Vamos a darle entonces. Esto, bolito. Y es mentira. A la cuenta de te arrancamos. Uno, dos, dos y tres. Vamos allá. Arrancó el hueso. Salió calibrado. Eso fue. Mentira. Oh, pero ese carro tiene una potencia. Ay, mi madre, pero cáeme atrás, mi Jimmy, ven, cáeme atrás, ven. Tranquilo. El huesazo por este proyecto corre, loco. Voy a 400 kilómetros por hora, Jimmy. El diantre se mató, Jimmy. Te lo metiste en el medio, loco. El diantre. Jimmy, pero te iba a la velocidad de la luz, ¿era ahí? Te lo metiste en el medio, loco. ¿Qué fue? Ay, mi madre. Dale, bajé la velocidad. Vida, no, tranquilo, no, bajé la velocidad. Oh, no la bajo. Tranquilo. Ah, pero. No, que. Con la duro. Estoy usando simplemente el motor trasero ahí. Le puse los dos motores ahora. ¿Cómo así? ¿Ese carro tiene dos motores? Sí, tiene motor delantero y trasero, loco. Jimmy, me está vendiendo sueño, bro. Eso no existe, Jimmy, por favor. Deja tu película. Jimmy, yo te he asustado. Ahí está, a este proyecto le suena como, no sé, manito, una vaina. Coño, ay, mi madre. Pasado, mano. Déjame pasar. ¿Y qué fue? ¿Chocaste de nuevo? Ahora que Jimmy está ganando. Es un freno automático que tiene, tranquilo. Ay, mi madre. Frené ahí, loco. Ven loco, ¿dónde va allá? ¿Qué fue? El mejor piloto de esta vaina aquí. Con el capó remangado, manito, allá. ¿Qué capó remangado? Andamos en el, Juli. Tú vas a tener que arrancar, mi loco, porque yo ando duro, de verdad. ¿Tú crees? Es duro que voy. Es duro, ¿cómo? Tú te metes en medio, loco. Bro, yo no intento pues a ti. Ay, mi madre. No, ay, Dios mío, Jimmy, me llevé dos moteros, muchacho. Tú, a ver, ahorita tú vas a tener problemas con esos tigres, te tienen que buscar. Ay, Dios mío, nah, pero es el turbo que suena aquí, loco. Ay, sí, es el turbo, es el turbo. Ay, mi madre, me fui de boca por estar mirando para atrás. Tranquilo, Dios mío. Jimmy, esto es lo que tiene una potencia, mira, demasiado psicópata, en verdad, oíste. El carro mío está todo sucio ya, loco, metí para la arena, loco. Le di durísimo la vaina ahí. No, tranquilo, que yo no le he metido el nitro. Si le meto el nitro ahí, bobo, güey, 500 kilómetros por hora me metí ahí. ¿Chocaste de nuevo? Conmigo está chocando todo el mundo, no dice eso, se me entra. Están chocando, no es tú el que choca, son ellos, dije. No, ellos son los que se me traían, loco, te estoy diciendo. No me hagas eso, Jimmy. Ahí viene el loco. Ahí viene el loco. Envía al contrario. A ver cómo anda Jimmy. ¡Uy! ¡Jimmy volé! ¡Jimmy volé!
el gusto, Ari. Y que ahí, para, muchachos, que esto tiene demasiada potencia, te estoy diciendo, son 3500 HP que tiene, oíste. Mira cómo quedando, mira cómo quedando, ahí mi madre, manito, entonces se ha catado quedando, bro. No ando en esa, Julito, yo te dije que eso no aguantaba, loco, esta julepa, loco. Espérate, que me miré. Estamos ready. ¿Qué es lo que tú vas? Te has alterado, muchacho. En la curva ya, loco, yo voy no a la te curva. Preocupes, que ahora agarro yo esta curvita, mira, así la de todo, ve así, boom, 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 atrás de ti voy. Boom, boom. Tú estás loco, Jimmy, tú estás loco, Tú tienes como de doble pistola, loco. Tienen que hablar conmigo, hermanito. 3500 HP, compadre. Estoy virado este aquí, carro, pero no importa. Este carro mío le falta mejora todavía, tranquilo. El chacho, Jimmy, ¿en qué? Pero ese carro muere, ¿qué estás ahí arriba, loco? Compañero, tú me diste un puntazo ahí, loco. El carro voló para arriba. Te estoy esperando aquí abajo, ven. Ey, estos carros nos van a matar a nosotros, loco, ¿viste? No, demasiada potencia, loco, este carro, llévate de mí. Estos carros nos van a matar, pero tírate por ahí mismo, ven, que te estoy esperando aquí. Acelera. Ah, pero ¿dónde pasó el loco? Ahí mi madre. Yo bajé por ahí atrás, fue por atrás. ¿Tú estás loco? El diantre, ahí durísimo uno ahí. Hablamos ahora, mi Jimmy, hablamos ahora. Ay, mi madre. Le di de frente un camión, muchacho, ahí. Ese fue un camión, ¿qué te dijo? Oye, muchacho. Yo te dije a ti. ¡Jimmy! ¿Qué fue, Julito? En la montaña, muchacho, estoy. No te preocupes, que yo salgo ahora. Es un saltamonte, te estoy viendo ahí encaramado. ¿Y qué fue? No, muchacho, tiene 5000 HP, tiene esto. ¡Hey, Jimmy! ¿Qué fue? Hablamos ahora. Es duro que andamos. Tú estás loco, muchacho. Conmigo no, que no cogemos de eso, ¿oíste? ¿Y qué es lo que es Jimmy? Ay, mi madre, gente, yo creo que Jimmy ya dio lo último que tenía, gente. Yo creo que Jimmy ya no puede más. Jimmy, ay, mi madre, ahí va el loco. Ay, papá Dios. Ay, Dios mío. Ya, pero él vino. Gente, yo no sé lo que está pasando aquí, demasiada potencia. Jimmy. Dime, Abby. Te veo en el puente. No, hablamos dale, ahora. Hueso. Hablamos ahora, Jimmy. Y ponete a cruzarte, loco. Manito, yo voy a la velocidad de la luz, ¡Oh! El hueso, yo creo que te di. ¿Qué te di? ¿Estás hablando ahí? Oye, muchacho. Tú andas duro, pero no te preocupes que yo ando más duro. Mira. Anda duro eres tú, loco. 600 kilómetros por hora, Jimmy. 600 kilómetros por hora voy. Hablamos ahora. El güey, si hablamos ahora, este ven. Carro, loco. Tú estás loco, manito. Es un proyecto alterado, No hay para nadie. Cáeme atrás, ven. Si tú eres un hombre, tú me caes atrás, ven. No. Está limitando el mío ya. Está limitando, pero tranquilo. Chacho. Tú una vaina otra, bro. Apágale el nitro que te va a fundir, ¿qué fue? No, el baño está apagado, mire, me meto por aquí también, caigo parado allá. Y caigo parado allá. Míralo ahí. Caí parado, míralo ahí. ¡Ay, Jimmy, me fui! Julito, ¿y esos militares que están ahí a la entrada? Sigue corriendo, loco, no te pares. Hay militares, yo no vi militares, yo salí ese volado, manito, yo paso ese volado por ahí. Vamos a devolvernos. Yo te estoy diciendo, loco, parece militar, que estamos matando a alguien ahí. Ven, vamos a ver qué es, espérate. Wey. Velo ahí. Ya tú sabes. Que lo que es una excursión que tienen estos tigres. Ya tú sabes que lo que hay. Ay, Jimmy. Ey, Jimmy, ven, ayúdame, Jimmy, ven. Ay, wey. No, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Usted cómo que pasa volando, fue? No, lo que pasa es que estamos haciendo un experimento social, Oficial, ¿qué pasa? Correo yo. Dígame. No. Usted también aquí. Se me van de puente, hoy no estamos corriendo aquí. ¿Y usted corre también aquí? ¿Usted cree que yo estoy relajando, No. No, pero usted dijo no estamos corriendo hoy. ¿Usted corre también? Ya no va a correr aquí. ¿Pero por qué? ¿Y la orden? ¿Dónde está la orden de usted? ¿Tú quieres saber cuál es la orden? No, tranquilo. Mire, yo voy a dejar el carro aquí si usted quiere, espérese. Dame un segundo, déjame hacer una llamada. ¿Puedo hacer una llamada? Llame que usted quiera. Llama tío, el coronel. No, yo voy a llamar al primo, espérate. Julito, no lo hagas, Julito. ¿Qué es lo que tú dices? Tú ves, ahora el pueblo con la policía. Vámonos, yo no sé de eso. Vámonos, arranca.
¿Qué a ti que te van a meter preso? Arranca, que yo no sé de eso. Tú fuiste que disparaste, loco, tú estás loco. Yo no he disparado, el que disparaste fuiste tú. Sí, fui yo, claro. ¿Hay pruebas de que yo disparé? Ahí no había cámara. Disparaste, te vi, loco, tron, te vi. Pero tengo que tener que caerme atrás ahora, ven, que te quedé, manito, fue. Te quedaste atrás. Como los bolsillos de los pantalones. Yo veo a 410 limitado, bro, la mía es con el nitro nada más que avanza. Frena, frena, frena. Oye, me uno, frena. Vamos, yo voy con Jimmy pase volando por ahí. ¡Ay! ¡Ay! Frenó con una mate, loco. Tú estás loco. ¿Qué chocó con mate? Chocaste tú. Chocó con una piedra, muchacho, ahí. ¿Qué eso? Tú lo que tienes que caerme atrás ahora es, ven. Tú lo que tienes que caerme atrás ahora es. Mira eso, mira eso, mira eso. Mira eso, ve. El diantre. Se lo vi. ¿Y qué lo cae ahí? Chocaste ahí durísimo. Ay, me pasó el loco. Me pasó el loco. Me pasó el loco. ¿Qué fue, mi Jimmy? ¿Qué fue, mi Jimmy? Vamos. ¿Qué fue, mi Jimmy? Ya, que cuando le pones el nitro, es duro que voy, tú estás loco, muchacho. No, el mío limitó en 370, loco. Tú estás loco conmigo, no, papá, que yo la prendo, yo la prendo. No, buena. Ya gané, ya gané, tú estás loco, manito, conmigo, no. Ay, es ready que estoy para ese evento, ¿viste? Usé dos tanques nitro ahí, loco, y como quiera no te pasé. Llévate de mí. Y ese carro no era tuyo, pero por ese carro quedó de granadito. Fue de padre y madre. No, eso está nuevo, loco. Llévate de mí. Eso no se va a enterar ella, que yo corrí. Ay, Dios mío, Jimmy. No, pero yo no puedo creer eso, bro. ¿Eso está nuevo? Sí, eso está nuevecito. Ya no se va a enterar nada de eso. Tranquilo. No, en casa ni se nota nada que lo que lo usaste, ¿verdad? No, eso no está igual, está igualito, Julito, como que yo lo traje. Llévate de mí. Oye, Julito, hablando de esto un poco, loco. ¿Y qué fue, loco? Esa vaina está durísimo, loco. Yo te dije a ti que Jotal te era guata el tope, 3500 horsepower. Dime, oye, tú estás toa. ¿Tú crees que tú puedes correr contra un gringo que tengo ahí, un tigre ahí? Amigo tuyo. Güey, ay, mi madre, bro, pero ven acá. ¿Y ese helicóptero ahora? La policía. No, pero oye, dime rápido. Sí, oye, sí. Voy a tener contacto contigo para que apuestas con el evento. Está bien. Hablamos ahorita y vienen. Güey, espérate. Ay, amigo. Acelera, loco. Güey, no quiere prender, güey. Ayúdame, no quiere prender. Tranquilo. No, está bien. Tranquilo. Lo vamos a reventar. Tranquilo, aquí. No pasa nada. Dígame. Yo me preso a mí. Él no tiene nada que ver. Fui yo que organizé todo. Yo me preso a mí. Ok. Venga. Vámonos, venga. Venga usted. Bueno, Jimmy. Ay, mi madre. Vete, corre, a ver, me voy ahí. Ay, mi madre, gente, se van a llevar a Jimmy preso. Yo voy a ver cómo puedo yo sacar ese loco de ahí. Ay, papá, Dios, loco. Ay, mi madre, gente. Déjenme saber en los comentarios cómo ustedes creen que yo puedo ayudar a Jimmy a que no vaya preso. Literalmente se arriesgó por mí. Pero nada, gente, vamos a ver en el próximo video qué hacemos, loco, para sacarlo de la cárcel. Sin más que decir, hasta la próxima.